durante un operativo en el sector Poza El Gato, en Huancaquito Alto, provincia de Virú, con la participación de agentes de INOES y efectivos de la comisaría de este sector, se detuvo a dos individuos que momentos antes habrían robado las pertenencias de un ciudadano. A uno de los detenidos se le confiscó un arma de fuego, así como una billetera con 700 soles y 11 dólares. Y se logró ubicar a los facinerosos en el vehículo. Hemos tenido intercambio de disparos, se ha logrado reducir y controlar a los sujetos y recuperar el vehículo con el que habían hecho el ilícito, y también nos hemos constituido al lugar donde se habían dejado el camión, el cual había sido incinerado por los mismos. Eso es lo que refiere el dueño. En el transcurso del operativo, también se logró decomisar una motocicleta, un teléfono celular de la marca Samsung y dos teléfonos celulares más, junto con varios documentos. Bueno, con este hecho, en materia de investigación, con respecto a las fiestas que se vienen, hay que tener cuidado con las fiestas, no se dejen sorprender, hay que tener mucho cuidado. Estas navidades han pasado tranquilas, solamente los ilícitos de conducción en estado de ebriedad y accidentes de tránsito, así deben ser las fiestas en totalidad. Os he pedido como consejo que pasen en su carta antes de hacer las cosas en forma debida o apropiada, sin cometer ilícitos, para que se mantenga la ciudadanía tranquila. Si queremos que Virú mejore, entonces hay que ser parte del cambio, no parte del problema. Finalmente, los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Virú y posteriormente puestos a disposición de la unidad especializada de Pincri Virú.